el telescopio espacial James Webb del Bureau de la NASA, con un costo de 10.000 millones de dólares, fue lanzado desde el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa. Una vez instalado en su ubicación cósmica, este observatorio infrarrojo ha deslumbrado a científicos y astrónomos con vistas sin precedentes del universo, consolidándose como el telescopio espacial más grande y avanzado hasta la fecha. Las primeras imágenes científicas capturadas por el telescopio generaron entusiasmo entre los científicos. Sin embargo, lo que descubrieron los dejó casi inmóviles. Al apuntar sus instrumentos hacia los reconocidos pilares de la creación, el Hubble capturó estas icónicas nubes de polvo con un nivel de detalle impresionante. Los pilares residen en la constelación de Serpens, a una distancia de aproximadamente 7.000 años luz de la Tierra. Estos forman parte de la nebulosa del Águila, masivas acumulaciones de gas y polvo fotografiadas inicialmente por el telescopio espacial Hubble en 1995, revelando desde entonces su asombrosa belleza. La reciente fotografía capturada por el telescopio Hubble ofrece una visión aún más detallada de los pilares de la creación. En esta imagen, se pueden distinguir varias estrellas que no eran visibles en la captura previa realizada por el Hubble. Algunas de estas estrellas se formaron hace apenas unos cientos de miles de años, lo cual constituye un hallazgo científico notable. Sin embargo, aunque es un punto de partida intrigante, no se puede asegurar con certeza que sean construcciones directas de seres extraterrestres. Además, el telescopio espacial Hubble ha explorado el fascinante cúmulo de Pandora en una imagen sorprendente. La referencia a la mitología griega de Pandora, cuya curiosidad desencadenó la liberación de males y adversidades al abrir un recipiente, se aplica aquí de manera metafórica. En este caso, el telescopio James Webb ha realizado un estudio similar al enfocarse en una región específica del espacio conocida como el cúmulo de Pandora, una idea propuesta por Albert Einstein en 1915. Estas nuevas imágenes han dejado perplejos a los científicos al revelar detalles desconocidos en esta zona del espacio. Es crucial mencionar que esta región tiene un nombre formal, Abel 2744, que forma parte del cúmulo de Pandora. Esta observación ha revelado una serie de estructuras distintas en su interior. Lo intrigante de esta imagen es que, aunque anteriormente se había observado, solo se había investigado el núcleo central del espacio utilizando el telescopio espacial Hubble. Esto sugiere que aún quedan numerosos secretos significativos por descubrir en esta enigmática región del cosmos. Hasta que el telescopio Hubble enfocó sus potentes instrumentos infrarrojos en el cúmulo de Pandora, el equipo de observación utilizó el espectrógrafo de infrarrojo cercano del gran telescopio y la cámara de infrarrojo cercano como parte de un extenso programa de observación previo a la era de la ionización. Se tomaron cuatro instantáneas que luego se combinaron para formar una imagen panorámica. Esta vista panorámica reveló alrededor de 50.000 fuentes de luz infrarroja en el cúmulo de Pandora, ubicado a unos 3.500 millones de años luz de distancia. La imagen capturada por el telescopio Hubble logró un impresionante equilibrio entre profundidad y amplitud, lo que podría transformar nuestra comprensión de la evolución galáctica. Uno de los aspectos más notables es una estrella brillante en primer plano de la Vía Láctea, con patrones de difracción únicos producidos por el telescopio Hubble. Además, se pueden distinguir fuentes brillantes de luz blanca rodeadas por un resplandor nebuloso que corresponden a galaxias mucho más distantes dentro del cúmulo de Pandora. A pesar de que la tecnología humana desempeñó un papel crucial en la observación de este cúmulo de galaxias, los astrónomos también se apoyaron en un fenómeno natural propuesto por Albert Einstein en su teoría de la gravedad, conocida como relatividad general, publicada en 1915. Aparte de los emocionantes descubrimientos que cautivan a científicos y astrónomos, el telescopio James Webb ha capturado fenómenos espaciales desconcertantes que incluso los científicos no pueden explicar completamente.
Uno de estos enigmas son los misteriosos anillos concéntricos que rodean a una estrella distante, aún no comprendidos del todo por los astrónomos. La imagen, publicada en Twitter por una científica ciudadana, desató una ola de comentarios y debate dentro de la comunidad de usuarios. La imagen revelaba la presencia de la estrella Ouablo 140, rodeada por círculos concéntricos que se desvanecían gradualmente. Sin embargo, lo que impactó fue la forma no perfectamente redonda de estos círculos. Tenían una apariencia ligeramente cuadrada. Esta peculiaridad generó teorías sobre un posible origen extraterrestre. No obstante, algunos científicos argumentaron que esto podría ser simplemente un fenómeno natural que, desde un único punto de vista, parece desafiante. A veces, los sucesos naturales pueden parecer extraordinarios desde ciertas perspectivas, aunque tengan explicaciones simples. Persisten las incógnitas. ¿Por qué esa forma en particular? ¿Y por qué tan regular? Estas preguntas han inquietado a científicos como Smith, quien no fue el único preocupado por estas imágenes enigmáticas. Marx, un científico multidisciplinario del grupo de trabajo de Jake West y asesor científico de la Agencia Espacial Europea, describió la característica como sorprendente en un hilo de Twitter. Explicó que la estructura azul de seis puntas es un efecto óptico debido a la difracción de la brillante estrella WR10 en la imagen. Sin embargo, indicó que la curvatura roja es real y representa una serie de caparazones alrededor de WO140 en el espacio. Aunque se espera una declaración de la NASA sobre este asunto, aún no ha sido emitida. En términos generales, las estrellas jóvenes tienden a brillar con un intenso color azul, mientras que con el tiempo adquieren un brillo más rojizo a medida que consumen su combustible y se enfrían. Los astrónomos no anticipaban encontrar estrellas rojas antiguas en la galaxia antigua para la cual se construyó el telescopio JW. Tampoco esperaban descubrir galaxias más masivas que podrían ser hasta 1,000,000,000 de veces más masivas que el Sol. Los puntos rojos revelados en las imágenes capturadas por el telescopio Hubble parecen ser 50 veces más masivos, según lo explicó Yoel Leja. Se estima que las galaxias más masivas de nuestra muestra tienen masas entre 2 y 4 veces inferiores a la de nuestra Vía Láctea. Este hallazgo resultó sorprendente, ya que encontraron galaxias tan masivas como la nuestra cuando el universo tenía solo el 3% de su edad actual. Leja también mencionó que, antes de que los astrónomos comiencen a reformular las teorías cosmológicas para explicar cómo estas galaxias se unieron tan rápidamente después del Big Bang, deberán confirmar la naturaleza de estos extraños puntos rojos. Sin embargo, la mayoría de las teorías alternativas requerirán conceptos completamente nuevos. Por ejemplo, las estrellas del universo primitivo podrían emitir luz de manera exótica debido a la carencia de elementos pesados, un factor que aún no se incorpora en nuestros modelos. Las imágenes reveladoras de estas enigmáticas galaxias fueron capturadas por la cámara de infrarrojo cercano del JW como parte del programa científico para comprender la evolución temprana del cosmos. El equipo tiene planes de regresar pronto a estas galaxias y examinar su espectro de luz para obtener información más detallada. Los espectros descomponen la luz observada en distintas longitudes de onda, revelando las propiedades físicas y químicas de su fuente. Según Leja, los espectros proporcionan distancias precisas a estos objetos, y la distancia y la identidad de estos objetos están estrechamente relacionadas. Conocer la distancia puede ayudar a precisar la identidad y viceversa. Un espectro nos dará una confirmación inmediata si nuestra hipótesis es correcta. Tan solo 6 meses después de que el equipo de JW compartiera las primeras observaciones, los científicos se ven obligados a reevaluar sus teorías sobre el universo primitivo. Una imagen sorprendente capturada por el telescopio espacial James Webb muestra una galaxia que se asemeja a un agujero de buzón girando ante nuestros ojos. Esta imagen, basada en datos del espacio profundo, resalta los surcos de polvo en la galaxia NGC 628 o Messier 74,
conocida como la espiral perfecta por su impresionante simetría. La galaxia fantasma es de interés científico debido a la presencia teorizada de un agujero negro de masa intermedia en su núcleo. Aunque la galaxia fantasma ha sido fotografiada en múltiples ocasiones, incluyendo observatorios espaciales como el Telescopio Espacial Hubble y el Burst Field Infrared Service Explorer, las imágenes capturadas por JEILI son destacables por su rango infrarrojo medio, que revela el polvo cósmico. Además, la potencia de su exclusivo espejo hexagonal de 18 segmentos contribuye a esta visualización detallada en el espacio profundo. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué reflexión te genera todo esto? Si este contenido te ha cautivado, demuéstralo con un me gusta y acompáñame en el próximo video de este viaje astronómico. Apreciamos tu participación en este recorrido por el universo. Y si deseas explorar más, te invitamos a sumergirte en los siguientes videos de Brainbox. No te los pierdas.